que tu santo misterio nos purifique en el Señor. Y por su acción y pecado nos vuelva a agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios todo lo que hace. Ese día tan señalado para nuestra familia y para los peregrinos que han cumplido hoy su peregrinación ante la palabra de Dios. Es el momento que deseamos que la alegría continúa, continúe. Hay motivos abundantes, porque no hay que perdonar el perdón y la paz de Dios en nuestra vida. Podemos dar de ese amor en los ambientes de vida a los que vamos a conocer o vais a conocer, pero ya fortalecidos interiormente para ser testigos de Jesús y de Dios. Y antes de despedirnos, en varios lugares, va a decirle algo al grupo que ha peregrinado. Bien, una palabra. Que a palavra de Deus viesse para o coração de cada um de nós. E como este incenso que vai para o céu, também a nossa vida possa se elevar mais para Deus, a vida de todos nós. Que a nossa vida deixe de ser menos da terra e mais de Deus. Podem ir em paz e em paz.